Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Ya estamos para empezar? Hay 45 personas conectadas. No sé si. Normalmente son muchos más, ¿no? Sí, usualmente sí. ¿Quieren que esperemos un par de minutos más? Esperamos por si alguno estaba medio demorado. Esperamos un par de minutos. Son 17:06. Bueno, y 10 a más tardar arrancamos, si les parece. ¿Sí? Genial. Bueno, creo que no hay mucho más, así que podemos empezar.
Sí, si les parece bien, arrancamos. Lo que estábamos viendo, que me parecía importante para relacionar con los homicidios, estaba haciendo el artículo 80, inciso quinto, y su conjunción con los medios idóneos para crear un peligro común. En ese sentido, habíamos visto el título 7, o habíamos comenzado a ver los delitos contenidos en el título 7 del Código Penal, de los artículos 186 en adelante, ¿recuerdan? Y estábamos analizando aquellas figuras penales que tienen que ver con el capítulo primero, que se denomina incendio y otros estragos. Así habíamos visto la figura básica del incendio, la explosión y la inundación, como figura básica de un hecho que pone en riesgo una colectividad de cosas o de personas en general, no alguien en particular. Esto es muy importante, ¿no? Que se sepa bien la diferencia que existe entre los delitos de peligro, que pueden existir de toda clase, pero hay algunos que son de peligro determinado, van dirigidos a una persona o a un grupo de personas en forma determinada, y esta, que es la naturaleza misma de los delitos contra la seguridad común, que tiene que ver con aquellas situaciones que se generan a través de un hecho provocando un riesgo para una colectividad de cosas o de personas tomadas en general. Esta es la naturaleza distintiva de un delito de esta clase con un peligro común propiamente determinado a alguien en particular. En esas condiciones, el artículo 186 sancionaba cuando se causaba un incendio, una explosión o una inundación, y se generaba un riesgo solo para los bienes, con una pena de 3 a 10 años. Luego había una inclusión de una figura especial, no muy bien ubicada sistemáticamente a juicio de casi toda la doctrina, que es el inciso segundo, conocido con el nombre de estrago rural, que estaba protegiendo más bien no la situación de peligro, sino la naturaleza de los bienes. Esto es la riqueza agrícola-ganadera propia de nuestro país. Estamos de acuerdo, toda la doctrina está de acuerdo, pero la ubicación sistemática no es la adecuada, porque fíjense que dice no solamente causar incendios, sino destrucción por cualquier otro modo. Cuando hablamos de destrucción, hablamos de delito de daño. Hago un paréntesis acá, porque ustedes tienen a mano ahí el código. Van a ver en los delitos contra la propiedad, que es el título 6, el título anterior, cómo funciona, creo que lo hemos dicho, pero si no lo he repetido, cómo funciona el esquema estructural de nuestro Código Penal. En los delitos contra la propiedad se protege el patrimonio, ¿no es cierto? Título 6. Algo ya han visto ustedes. Y la ley y el Código Penal lo divide en capítulos según la característica de los bienes y la forma de su desplazamiento. Cuando se trata de una sustracción, cuando se le quita a alguien una cosa en contra de su voluntad, eso va a dar lugar a las figuras del capítulo 1 o 2. Depende si hay fuerza en las cosas o violencia en las personas. Violencia en las personas. Claro. Si hay una simple sustracción, capítulo 1, hurto. Si hay fuerza o violencia en esa sustracción, capítulo 2, robo. Cambia la ley, y cuando ya no se trata de cosas muebles, sino de seres movientes, habla de abigeato, ¿no es cierto? Mm. Muy bien. Cuando la cosa se le saca, no por la fuerza, sino a través de una coacción psicológica, una intimidación, se habla de extorsión. Cuando el desplazamiento es voluntario, pero a través de un error, hablamos de estafa y defraudaciones. Cuando eso tiene que ver con el aprovechamiento, ya no de un ardido engaño, sino de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona, estamos hablando de usura, como tiene que ver con ese contenido patrimonial económico. Cuando se trata de bienes inmuebles, estamos hablando de las figuras de usurpación. Cuando hay una condición particular del sujeto activo y se protege a una masa de acreedores, a un conjunto de acreedores que están sometidos a una
calidad especial de reglas también. Estamos hablando de quebrados y otros deudores punibles, más allá de los problemas que se presentan en la actualidad con la modificación de la ley de quiebras, el Código Civil y Comercial. Y cuando ya no estamos hablando de un desplazamiento, de una sustracción del bien, sino directamente de su destrucción, el Código Penal lo agrupa en el capítulo referido a los delitos de daño. O sea que hay un esquema coherente entre los delitos contra la propiedad. Y acá hablamos en este último caso, en el capítulo 7 del título 6, de delitos de daño, en donde lo que se hace es destruir la cosa. Por eso, volviendo ahora al 186, inciso segundo, no hay ninguna duda que cuando el texto del código habla de destrucción por cualquier otra forma, otro medio, otro modo, eso representa un delito de daño, no un delito contra la seguridad. Pero bueno, más allá de las distinciones interpretativas que se pudieran formular al respecto, lo cierto es que el código en el artículo 186, inciso tercero, otorga una especial protección a ciertos bienes que también habíamos visto, como se tratan de archivos públicos, biblioteca, museo, astillero, etcétera, etcétera. Ahí estábamos tratando de encontrar la razón de ser del agravante, ¿no? Porque para que se trate, fíjense que una pena de 3 a 15 años, a diferencia de la figura básica, que es de 3 a 10. Vale decir, cuando se ponen en riesgo los bienes en general, la pena es de 3 a 10 años. Si se tratan de bienes especialmente protegidos como estos, los archivos públicos, biblioteca, museo, astillero, fábrica de pirotecnia, etcétera, etcétera, la pena se eleva de 3 a 15 años. ¿Por qué? Porque hay ahí una mayor peligrosidad, hay una protección a determinados documentos, información, que es sensible, que puede tener un contenido histórico, cultural, sociológico, en fin. A pesar de que no lo diga el texto, este es el sentido que le habíamos dado nosotros. Pero luego, en el inciso cuarto, el código agrava más la pena. ¿Por qué? Porque ya no se pone en peligro a través de un incendio, no se pone en peligro los bienes, sino las personas. ¿Sí? Acá cambia, acá la protección no es ya de bienes, sino de personas. Fíjense que dice, el inciso cuarto, con reclusión o prisión de 3 a 15 años, si hubiere peligro de muerte para una persona. O sea, siempre tiene que haber peligro. Si no, no podemos hablar de incendio, explosión o inundación. Siempre tiene que haber peligro. Ese peligro tiene que ser común, general, abarcativo de un conjunto no individualizado de cosas o de personas, característica fundamental de estos delitos. Es el motivo por el cual se separan del resto del Código Penal y se crea un bien jurídico, seguridad pública. Y en este caso, cuando el peligro está referido a una persona, es decir, frente a esa indeterminación, alguien corrió peligro, su vida corrió peligro. Entonces la pena también es de 3 a 15 años de prisión. En este caso, al igual que en la mayoría de estos delitos que venimos analizando, ese peligro debe ser cierto, concreto. No es una mera posibilidad de peligro. No debe ser medido en abstracto, sino en concreto. Debe haber corrido un peligro efectivo, real, para que pueda decirse entonces que el hecho de incendio va a parar este agravante cuando ese peligro respecto de alguien ha existido. Y lo mismo sucede en el caso del inciso quinto, que es al que quería llegar. Fíjense cómo dice, porque acá la penalidad cambia. Será reprimido con prisión, reclusión o prisión de 8 a 20 años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona. Si el hecho, ¿qué hecho? El hecho del incendio, la explosión o la inundación fuese la causa inmediata de la muerte de una persona, la pena ya es de 8 a 20 años. Quiere decir que acá tenemos, en primer lugar, un incendio. Yo hablo de incendio
pero lo extiendo a la explosión y a la inundación, ¿no? Estamos hablando siempre dentro de la tipicidad dolosa. Dolosa. Para las posibilidades culposas habría que remitirse al artículo 189 dentro del mismo capítulo. Hace poco creo que fue de público y notorio un acontecimiento que tal vez pudiera medirse en estos términos, ¿no? Que es el caso del estallido de ese bidón de combustible en el interior de una cervecería, creo, un restaurante, donde muere una chica y queda lesionada otra persona, ¿no? Fíjense qué importante, porque estos parecen delitos que no se ven habitualmente y realmente tienen una trascendencia enorme por la protección que se le da a esos intereses colectivos en general, con resultados lesivos para alguien o para los bienes en general. Lo mismo podemos decir en el caso de Cromañón, no sé si ustedes se acuerdan, pero un boliche bailable, un incendio también con cantidad de muertes, una banda musical, callejeros, en fin, son delitos que tienen que ver con esto, al igual que la tragedia del APA, aun cuando referido a los medios de comunicación aéreos, están previstos en el capítulo segundo, ya después lo vamos a analizar. Volviendo a esto, acá la ley dice que el incendio debe ser la causa inmediata de la muerte de una persona. Insisto con esto, aunque parezca reiterativo y aburrido, pues siempre tiene que existir un peligro común. Y además, la muerte de una persona. Pero no cualquier muerte. En primer lugar, el texto del código nos dice que tiene que haber sido la causa inmediata, como si descartara otras causas que no fueran inmediatas. Y acá la doctrina se pone como ejemplo la situación donde se produce un incendio, que comprende también un inmueble, donde un sujeto puede lograr escapar del fuego y luego regresa al interior de ese inmueble para buscar las joyas de su hogar y muere a consecuencia de eso. Vemos acá que hay un corte del nexo de causalidad, con lo cual causa inmediata nos está diciendo que tiene que haber un nexo causal ininterrumpido entre el fuego peligroso y la muerte de alguien. En el ejemplo que ponemos, que pone la doctrina, evidentemente ese nexo de causalidad se vio interrumpido por la propia acción de la gente, ¿no? E incluso asume voluntariamente el riesgo de producción de esa ley. Con lo cual no podría aplicarse la ley. Debemos también hacer una aclaración acá, que el fuego peligroso sea la causa inmediata de la muerte de la persona no significa que tenga que morir quemada, alcanzada por el fuego. En el marco de un incendio se producen por lo general derrumbes, y el sujeto que se encontraba de su inmueble es alcanzado por una pieza importante, pesada, de la estructura de la casa, y muere a consecuencia de eso, muere en el contexto del incendio, es decir, se aplica el agravante igual, aun cuando hubiera que muerto quemado. Lo mismo puede decirse en el caso de intoxicación por las vías respiratorias a raíz de la combustión de alguno de los elementos allí existentes. El otro ejemplo que pone la doctrina es el caso del bombero. El caso del bombero, si producido un incendio X, llegan los bomberos y uno de ellos muere a consecuencia de quedar alcanzado por las llamas. Bueno, ahí no hay un nexo de causalidad interrumpido, sino que hay otra cosa. ¿Qué? ¿Alguno? La víctima asume el riesgo, vendría a ser. Se pone en peligro sola. Exactamente, no solo por eso, sino también que hay una función. Está cumpliendo. Es un garante. Exactamente. Ahí aparece una función de garantía propia de la actividad que no puede serle imputada al autor del hecho. Acá me preguntan también el que se arroja al vacío, ¿no?
¿Qué pasa con aquel que frente a la producción de un incendio, en el marco de un incendio, se arroja al vacío y muere? La muerte de ese sujeto queda comprendida dentro de este agravante. ¿Le tenemos que aplicar esta agravación de la pena a quien provocó el incendio? Devuelvo la pregunta a ustedes. No, porque no es... Yo la hice, yo creo que no. O sea, ahí no hay... o sea, estuvo en la voluntad del sujeto en arrojarse. O podría haber muerto por el fuego. Es cierto que esa voluntad está totalmente viciada, pero... Yo creo que pero no es cosa inmediata. Porque no tiene voluntad. El sujeto no está con una tensión y por eso se arroja. No es una decisión normal tomada. Bueno, fíjense, sí, lo que me están planteando, lo que están decidiendo al respecto, tiene que ver muchísimo con esto que habitualmente nos manejamos en el derecho penal, que son las circunstancias del caso. Y yo le diría que la respuesta sería depende, porque algunos de ustedes han respondido planteándose la posibilidad de que no tuviera otra alternativa el sujeto, entre morir quemado y morir al vacío, gana ese resultado. Pero imagínense que el fuego recién comenzó en el piso 1, por decirlo, o planta baja, y el sujeto que está en el piso 15 se entera que hay fuego y precipitadamente se arroja al vacío. En ese caso no podemos decir que fue una decisión que estuviera motivada en una situación de urgencia, con lo cual va a depender de las circunstancias ese modo de proceder para cargárselo a la imputación del autor del incendio, ¿no? Y esto de las circunstancias importantísimas a la hora de resolver un caso puntual es lo que va a hacer transversal a todo el derecho penal. Por eso es importante tener bien en claro los principios. Luego, después, las soluciones pueden ir cambiando de acuerdo a esas circunstancias. Pero bueno, agrego algo más a esto que ustedes estaban discurriendo con toda la razón. Tiene que ver con algo particular de este tipo penal. Acá estamos hablando de un incendio que es una situación de peligro común, es un medio idóneo para generar un peligro común generado y un resultado muerte, ¿no? Castigado con una pena de 8 o 20 años. Vuelvo al artículo 80, inciso 5, ¿lo recuerdan? Establece una prisión perpetua para el que matare, una muerte, utilizando un medio idóneo para crear o generar un peligro común. Por ejemplo, el incendio. Vemos que esta última hipótesis tiene una pena de prisión perpetua, mientras que esta tiene una pena de 8 a 20 años. A pesar de que están en juego dos hechos que son coincidentes entre sí. En el 80, inciso 5, hay una muerte y un incendio. Y en el 186, quinto, hay un incendio y una muerte. ¿Qué diferencia hay entre ambos? El tipo subjetivo. La finalidad del autor. Exactamente, muy bien. Pasa por ahí. Pasa por el aspecto subjetivo. ¿Y cuál es el aspecto subjetivo en este caso? En este la último, finalidad una... de matar un sí, sujeto pero... determinado o generar un peligro a personas indeterminadas. En el último yo creo que hay una preterintencionalidad. En muy cambio bien, en el primero doctrina, no. La doctrina general dice que es un delito preterintencional. No llegamos a ver el homicidio preterintencional, ¿no? ¿Lo vieron ustedes por otro lado? No, entonces después vamos a hacer un par de referencias. Sí, estaba en el campus. Para sí. Bueno, muy bien. ¿Qué es un delito preterintencional? Bueno, en cuanto al homicidio, por ejemplo, es cuando el autor tenía otra finalidad, por ejemplo, causar lesiones. Correcto, ese es el homicidio preterintencional. Pero perdón que te interrumpa. Voy a la clasificación de delitos de penal 1. Un delito preterintencional. ¿Cómo se compone? Cuando el sujeto comete un hecho típico
pero con ese hecho típico además provoca un hecho que no estaba en su voluntad, que es más grave. Ese hecho típico inicial, ¿cómo es? Doloso. ¿Cómo debe ser? O, Doloso, doloso. Doloso. Muy bien. Doloso. Los delitos preterintencionales se componen de un dolo de inicio, yo y en este caso, el incendio, ¿no? sí. 186 quinto. Dolo de incendiar y el resultado muerte. Dolosa, culposo, culposo. Puede ser culposa. Si fuera dolosa la muerte, es decir, querida por el autor, Sí. Entra en el digamos, 85.5. exactamente, Ah. iría al 80 inciso. Con lo cual, en líneas generales, podemos decir que un delito preterintencional se compone de dolo en el inicio y culpa en el resultado, ¿no? Muy bien. Vamos a suponer, como dice la doctrina, que fuera un delito estructurado sobre esta clase de eventos. Dolo de incendio más una muerte culposa. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Con lo cual parecería ser una fusión de delitos, ¿no? Entre un incendio y un homicidio culposo. De acuerdo a lo que vamos diciendo, lo que me van diciendo ustedes. Una fusión entre un incendio doloso y una muerte culposa. Si en vez de fusionarlo lo tomáramos por separado, ¿qué pena tendría el incendio doloso y el homicidio culposo? En una misma unidad fáctica. Sería un concurso ideal ¿Entre qué delitos? entre el incendio doloso y el homicidio culposo. Pena. La mayor, 825. la ¿Cómo? mayor. No, pero ¿qué pena No, tiene? perdón. Perdón, perdón. Incendio doloso, me dijeron. Sí. Pena. Y el incendio doloso 3 a lo que pasa 10. es que... 3 a 10, 3 a 15, si hubo peligro, bueno. Más homicidio culposo, ¿qué pena tiene? No sé. 84, fíjense. ¿Tienen el código malo? Sí. No, no me acuerdo. 1 a 5. Muy bien. Si fuera así, entonces, un incendio doloso más un homicidio culposo en concurso ideal, ¿qué pena correspondería aplicar? La del incendio, la de 3 a 15, De 3 la a 15, del, mucho. claro, de 3 a 15, No. claro. Bueno, ¿qué pena tiene este? El inciso quinto. De 8 a 20. De 8 a 20. Es un poco exagerada, ¿no? Yo diría, discúlpeme, señores miembros del jurado, ustedes me están hablando de un homicidio, de un incendio, de un delito preterintencional, un incendio seguido de una muerte culposa. Normalmente las figuras preterintencionales son para amenguar precisamente esta confusión de figuras, no caer en una responsabilidad objetiva. Yo le diría, señores miembros del jurado, muchísimas gracias. Por favor, júzguenme como si fueran dos delitos, incluso considérenlo como un concurso real, porque siempre voy a tener una pena más baja que esta. Entonces, yo dudo, desde el punto de vista del principio de culpabilidad y de proporcionalidad de la pena derivado del principio de culpabilidad, que esto contemple un resultado muerte culposo. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que el legislador haya intentado darle la figura a un dolo eventual No, por que lo algo la haya pena intentado. tan? No, que lo haya intentado dar el legislador, no creo. Que es lo que corresponde, según mi criterio, estoy convencidísimo. Pero no creo que el legislador lo haya querido hacer así. En realidad, parece más bien un resabio de vieja responsabilidad objetiva que tenía el Código Penal cuando la ciencia del derecho no estaba tan avanzada desde ese punto de vista.
No olvidemos que toda la construcción dogmática elaborada, incluso por nuestra Corte Suprema, dice que el principio de culpabilidad establece que no se puede castigar a nadie si no es por dolo o por culpa. Y a partir de ahí comienza a elaborarse toda una concepción del principio de culpabilidad que tiene que ver con todo esto y que abarca también las penalidades que el legislador está obligado a respetar por imperio del artículo 28 de la Constitución Nacional, que es el principio de razonabilidad de los actos de gobierno. El principio de razonabilidad de los actos de gobierno indica que el legislador no podría aplicar, por ejemplo, una pena del homicidio culposo más grave que la pena por homicidio doloso. Eso violaría todo principio de culpabilidad y proporcionalidad de la pena. Algo que vemos que si le damos esta interpretación puede llegar a ser así. Ahora, estas deficiencias que podríamos señalar en la interpretación podrían salvarse si interpretamos, como decía recién la compañera, que el artículo 186, inciso quinto, comprende únicamente los casos en los cuales, además de un incendio, hay un dolo eventual en la muerte. La muerte, la consecuencia inmediata de muerte de una persona, es imputable a título de dolo eventual, no de culpa. En ese caso, la pena guarda proporcionalidad, porque estamos hablando de una interrelación entre el incendio doloso y un homicidio doloso cometido con dolo eventual. Con lo cual quedaría de la siguiente manera. Cuando hay, desde el punto de vista subjetivo, intención de matar, un propósito de matar, dolo directo, y para ello se recurre a un medio idóneo para crear un peligro común, como es el incendio, la figura aplicable sería del artículo 80, inciso 5. Cuando se intenta o el propósito es ocasionar un incendio y se produce una muerte imputable a título de culpa, no debemos aplicar el artículo 186, inciso quinto, sino un concurso delictivo entre el 186 y el homicidio culposo. Con lo cual, el 186, inciso quinto, quedaría reservado para aquellos supuestos en los cuales el autor decide, quiere, tiene el propósito de cometer un incendio y se representa la posibilidad de que alguien muera y no obstante asiente o consiente ese resultado. Vale decir que actúa con dolo eventual respecto de la producción resultado muerto. El 186, inciso quinto, abarcaría entonces los supuestos de incendio más muerte con dolo eventual. Esto fue, últimamente se está decidiendo jurisprudencialmente de esta manera. Hay algunos precedentes en Córdoba, algún tribunal oral de capital, criminal de capital federal, que así lo han resuelto. Y pongo el ejemplo, ¿no?, de que, salvando algunos detalles, si alguien quiere matar a su vecino y para eso le prende fuego a la casa, vamos a suponer que vive en un edificio, él lo que quiere es matar a su vecino y para eso le prende fuego a la casa poniendo en riesgo otros bienes, ese es un hecho que produce el resultado muerte que va a parar al artículo 80, inciso 1. En las mismas circunstancias, vamos a suponer que este sujeto lo único que quiere es ocasionarle un daño a la propiedad, prende fuego, previo constatar que su vecino no se encontraba dentro de la propiedad, calculando que el horario en que iba a quemar la casa es el horario en que estaba trabajando. Resulta que ese día el vecino no fue a trabajar, estaba descompuesto, estaba descansando, estaba dentro de la casa y muere a consecuencia del incendio. Ahí tenemos
un incendio más un homicidio culposo. Lo que aplicamos es un concurso delictivo, 186 más 84. Por lo general, en forma de concurso ideal. Y le agrego el último detalle, ya termino con esto. El sujeto lo único que quiere es prenderle fuego a la casa, el autor, se representa la posibilidad, duda, la verdad que no sé si está o no mi vecino. No me interesa. Si está, que se muera. Típico ejemplo de dolo eventual en la muerte, con lo cual ahí sería procedente aplicar el 186, inciso 5. Dolo directo muerte en el 80, inciso 5. Dolo eventual en el 186, inciso 5, con respecto a la muerte. Y concurso delictivo para cuando hay dolo de incendio y culpa en el resultado muerte, homicidio. Sí, me querían preguntar algo. Mira, me quedó la duda de penal 1 cuando nos explicaron concursos, nos dijeron que el concurso real además también se daba cuando el bien protegido era tan importante o valorado como la vida, por ejemplo la integridad sexual también. No, ahí nos decían que era concurso real. Se tomaba como cada vida como un delito por separado. ¿Cada vida? Claro, cada vida, o sea, cada homicidio, por ejemplo, o sea, si con una bomba, por ejemplo, se mataba a 10 personas en un lugar. Sí, como hechos independientes. Como hechos independientes. Puede ser, aunque habría que ver siempre el caso en particular, pero aun cuando fuera un concurso real, la pena no supera los 15 años. Es decir, si yo considero que el incendio, pero en este caso no hay vidas, hay un incendio y una muerte, no hay más. El ejemplo estamos... Ahí Sabio me pregunta, ¿qué pasa si hay más de una muerte? ¿En dónde? Con el incendio. Con un incendio hay más de una muerte. No, para mí no tiene nada que ver la cantidad. A lo sumo puede ser un agravante del homicidio culposo. Pero no tiene nada que ver con la estructura de los tipos penales. No cambia. No cambia la naturaleza de las cosas que haya más muerte. Para nada. Todo tiene que ver con el aspecto subjetivo. La división o la distinción debe hacerse desde el aspecto subjetivo. Si el sujeto quiere matar y para, a uno o a muchos, y para ello recurre a un incendio, la figura aplicable es la del artículo 80. ¿Sí? Si lo que quiere es incendiar y se produce un resultado muerte, hay que analizar si ese resultado es imputable a título de dolo eventual o a título de culpa. Si es a título de dolo eventual, la figura sería la del 186 quinto. Y si es a título de culpa, habría un concurso delictivo entre el incendio y la muerte o las muertes. Esto lo único que hace este parámetro que estamos siguiendo es despejar un delito contra la vida de un delito contra la seguridad común. Son principios básicos. Más allá que después discutamos si es un concurso ideal, si es un concurso irreal, no les cambia, no cambia la naturaleza de la, ni incluso cambia demasiado la penalidad aplicable. Fíjese que siempre va a tener un mínimo de 3 años de prisión. Cosa que, tal como está redactado en 186 quinto, el mínimo es 8 años de prisión. La pena es casi idéntica a un homicidio simple. Y acá no estamos protegiendo la vida primordialmente. Estamos protegiendo la seguridad común. ¿Entiende? ¿Se entendió? Esto es importante. ¿Eh? Si es necesario, lo repetimos, lo volvemos a explicar. Porque es una interpretación, creo yo, coherente con los principios constitucionales. Ya deja de ser una mera interpretación hecha en forma positiva y apegado al texto de la ley. Es una interpretación integral, conjugando principios constitucionales y bienes jurídicos. Y esto es algo que en los libros por lo general no está, o está hecho de una manera adecuada a la época, ¿no? La época de Soler, Núñez,
un cambalista, a pesar de que fue actualizado, él lo menciona expresamente. Pero la doctrina no hace demasiadas disquisiciones y considera estos casos como supuestos de delitos preterintencionales, sin analizar profundamente las garantías constitucionales que hacen al principio de culpabilidad y de proporcionalidad de la pena. No olvidemos que el derecho penal comienza a construirse con ciertos resabios de responsabilidad objetiva, fundamentalmente a partir del versare in re illicit, ¿no? Es aquel principio que decía que aquel que comete un hecho delictivo debe hacerse cargo de todas las consecuencias. Y luego esto se va ajustando a pautas más actualizadas, más elaboradas. Tiene que ver con este tipo de garantías que hacen fundamentalmente al modo de comportarse, al modo en que afronta un hecho una persona y su relación con el principio de culpabilidad. No decimos que sea inocente, decimos que la penalidad debe ser graduada proporcionalmente de acuerdo a cómo haya encarado subjetivamente su acción. Esto es lo que debe buscar el derecho. No decimos impunidad, inocente, no. Decimos, cuidado, dentro de este tipo penal no puede quedar comprendido cualquier forma de resultado muerto, sino aquellas que sean compatibles con la penalidad que tiene establecida. Y la única manera, a mi juicio, y a juicio de algunos tribunales, es asimilarlo a la muerte atribuida a título de dolo eventual. Lo contrario sería exceder ese principio de culpabilidad. Por otra parte, es consecuente con los bienes jurídicos en juego, con la naturaleza de los bienes jurídicos. En primer caso, en el 80, inciso quinto, no hay duda que se tiende a proteger la vida, independientemente del medio que se utiliza para sesgar esa vida. Y en estos casos que estamos analizando, lo tutelado es la seguridad común, la de todos. Que haya resultado una muerte no significa que toda muerte deba ser imputable con una pena tan elevada, ¿no?, de 8 o 20 años, sino únicamente cuando se le da esa interpretación. ¿Quedó más o menos claro? ¿O es importante para distinguirlo del artículo 80, inciso 5? ¿Sí? Sí, perfecto. Profesor, ¿podría repetir los supuestos? Sí, acá me están preguntando si esto entra en el parcial del lunes. Habíamos quedado que no. Lo que sí entra para el parcial del lunes es la relación con el artículo 80, inciso 5. Sí. ¿Cómo debemos distinguir nosotros? ¿Qué criterio tenemos que utilizar cuando hay un fuego peligroso y una muerte? Porque tenemos dos disposiciones aparentemente diferentes en el Código Penal. Una en el artículo 80, inciso 5, que castiga con perpetua cuando hay una muerte provocada por un medio idóneo para crear un peligro común. Así dice el articulado, ¿no? 80, inciso 5. Hay una muerte provocado por un medio idóneo para generar un peligro común, que tiene perpetua. Y por el otro lado me encuentro que dentro del Código Penal hay una disposición, como el artículo 186, inciso 5, que me dice que va a aplicar una pena de 8 a 20 años cuando el incendio, que es un medio idóneo para crear un peligro común, fue causa inmediata de la muerte de una persona. Entonces, ¿cómo hago para distinguir una hipótesis de otra? Y ustedes me dijeron muy bien, hay que ver el tipo subjetivo. Hay que ver el tipo subjetivo. Cuando subjetivamente lo que quiere el autor es matar, y para ello utiliza, por ejemplo, el incendio, el hecho va a parar al artículo 80, inciso 5. ¿Por qué? Porque quiere atacar la vida, el propósito de él es matar. Y utiliza el incendio como un medio para cometer ese delito. Desde el otro punto de vista, es a la inversa. Desde el aspecto subjetivo, lo que quiere el autor es incendiar, provocar un incendio. Y ocasiona una muerte. Ahora, ¿esa muerte a título de qué le es atribuida? Si es a título de culpa, estaríamos excediendo el principio de culpabilidad.
porque habría una conjunción entre un incendio doloso y un homicidio culposo, que tomados por separado jamás me conduciría a aplicar una pena entre 8 y 20 años. La única manera, creo yo, coherente de interpretar esta figura es que en el artículo 186, inciso quinto, queden contemplados los casos de aquel supuesto en el que el autor pretende incendiar y ocasiona una muerte a título de dolo eventual, es decir, que se representó la posibilidad de que con su incendio pudiera morir alguien y no obstante consintió, aceptó ese resultado. En ese caso, fíjense que la pena de 8 a 20 es más bien compatible con un homicidio simple, doloso, que tiene de 8 a 25. Y si no fuera así, porque no se la representó, o habiéndosela representado, pensó que le iba a evitar la muerte, es decir, hay un incendio y una muerte atribuida a título de culpa, lo que correspondería aplicar son estos dos delitos por separado en forma de concurso, ideal o real. A mi juicio, no hay ninguna duda de si se trata de un concurso ideal, pero bueno, puede ser discutido eso si lo quieren. Les dejo margen que ni aún así llegaríamos a alcanzar la pena que tiene el artículo 186. ¿Se entiende? Sí. El mismo análisis que tenemos que hacer cuando relacionamos el 80 inciso 7 y el 165, ¿no? El 80 inciso 5. Sí, no, me refería que este análisis es el mismo que tenemos que hacer en el 80 inciso 7 con el 165, la figura que le hice la profina, es el mismo análisis. No escuché bien porque se me entrecortó. Me refería a ese mismo análisis que hacemos con el 80 inciso 7 y el 165. El 80 inciso 7. Y el delito de atrocinio. Ah, y el 165, sí, correcto. Pasa más o menos por ahí. Lo entendía bien, sí. Claro, pasa más o menos por ahí, por el aspecto subjetivo. Lo que pasa es que en el artículo 165, algo dijimos la clase pasada, hay diversas posiciones, ¿no?, acerca de qué homicidios quedan comprendidos en el 165. Desde aquellos que opinan que cualquier forma de muerte queda incluida en el 165, aquellos que lo limitan a los culposos, otros a los preterintencionales y otros a los dolosos no comprendidos en el 80 inciso 0. Sí, pero exactamente, pasa por ahí, por una interpretación del tipo subjetivo. Es la característica distintiva. Digamos que son las maniobras, por decirlo de alguna manera, a las que se debe recurrir por la superposición de tipos jurídicos, ¿no? En el caso del 87 y el 165, por estar tomados de legislaciones comparadas completamente diferentes. Muchas veces no es necesario incluir una disposición de esta naturaleza dentro del Código Penal cuando está prevista en otra. Entonces obliga al intérprete a buscar una diferencia quizás sutil o desde el punto de vista subjetivo que complica muchísimo a la hora de acreditar el hecho. Profe, yo tengo una duda respecto a esa relación, o sea, que me surgió leyendo. En el 80 inciso 7, digamos, está el dolo en el agravante, hay un dolo, y como se incluye ya más gravemente ese dolo en el agravante, ¿por qué entonces se incluiría el dolo también cuando es muerte en ocasión de robo? Y no podemos incluir, digamos, quedarían separadas. Cuando, por ejemplo, en ocasión de robo queda la muerte culposa, en cambio ya si fuera dolosa estaríamos en 80 inciso 7. Bueno, para mí no. Para mí las muertes culposas no quedarían incluidas en el 165. Por eso te digo, hay muchísima discusión respecto a eso. Para mí solamente por la penalidad que tiene también, vuelvo a la aplicación del principio de culpabilidad, yo lo mido siempre en términos constitucionales. No olvidemos que el derecho penal está íntimamente relacionado con el derecho constitucional, como todo el derecho en general.
hay principios básicos, elementales. Yo no participo de esa posición. Respeto quienes opinan de modo diferente, pero nos conducen a este tipo de problemas desde un punto de vista constitucional. No hay ninguna duda que todo el ordenamiento jurídico debe sumergirse y debe estar a las órdenes del derecho constitucional. Esos son los principios básicos, fundamentales. Y cuando se ve lesionado el principio de culpabilidad, a mí me parece que tenemos que cambiar la interpretación, aun cuando sea forzada, a fin de respetar los principios constitucionales. A lo que yo me refiero es que si se haría esa interpretación, no sería redundante la legislación. Claro, bueno, es una manera de encontrarle racionalidad a ambas disposiciones, que es una tarea un poco de que hace el intérprete. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, no me quiero meter ahora, pero se los menciono. Cuando se incorpora la figura del delito de trata de personas a nuestra legislación, ¿no? El delito de trata de personas está previsto en el 145 bis, 145 ter, lo vamos a ver después, en donde hay una persona que directamente capta, recibe, transporta, traslada a alguien con el fin de someterle a una explotación. Y hay situaciones, como por ejemplo lo que se llama trata dura, donde hay una retención personal de alguien para someterlo a una forma de explotación sexual, laboral, lo que fuera. Si ustedes van a ver el artículo 142 bis, la privación coactiva de libertad, estamos hablando de algo similar, de alguien que sustrae, retiene a una persona con el fin de que haga algo, deje de hacer o tolere algo contra su voluntad. Es decir, yo retengo a alguien para obligarla a hacer algo. De carácter sexual, laboral, estaríamos en la misma hipótesis. Y si vamos a ver las agravantes existentes en ambos tipos penales, en los casos de, no hablemos de situación de vulnerabilidad, pero por la capacidad o la incapacidad del sujeto pasivo, por la edad, etcétera, etcétera, tiene mayor pena la privación coactiva de libertad agravada que la trata de personas agravada. Cuando se supone que el delito de trata de personas se incluyó en la Argentina para penalizar con más fuerza ese tipo de hechos. Siendo que podríamos recurrir al 142 bis para atrapar ese tipo de hipótesis. Y por el otro lado, si ustedes van al delito de rapto, al 130, van a ver también que hay una sustracción o una retención a través de un medio intimidatorio, fuerza, intimidación, engaño a una persona con el fin de menoscabar su integridad sexual. El artículo 130 del Código Penal, rapto, creo que lo han visto. Y alguien podría decir, bueno, esto es un caso de trata de personas cuando es de la trata de carácter sexual. ¿Y qué pena tiene el artículo 130? De 2 a 6 años, muchísimo más bajo. Entonces, ¿cómo interpretamos estas situaciones cuando el legislador argentino mete por la fuerza tipos penales creyendo que con esto va a solucionar un problema, una controversia, una situación social determinada, sin advertir que hay otras disposiciones en el Código Penal que la pueden llegar a contemplar o que deben ser modificadas en aras a guardar una integridad y coherencia de todo el sistema? Entonces, correctamente, como decías vos, la única manera de limar esas asperezas y darle un sentido, así lo veo yo, ¿eh? Ojo, respeto todas las opiniones de otros autores, pero creo que es una manera de encontrarle coherencia y no superponer las figuras penales. Respecto de esto, perdónenme, los artículos 200 a 208 no entran, no están previstos para este parcial. Acá me están preguntando si entran en el parcial, pero no. No hemos llegado todavía a los delitos contra la salud. No lo hemos visto, no. Fundamentalmente lo que va a entrar, les quería decir algo respecto de esto, después seguimos. Dos cositas nada más. Les quería decir que el parcial que vamos el lunes, ¿no? Creo que lo vamos a dividir en dos partes.
en dos partes. Una que va a ser multiple choice. Por lo general, lo hacemos con cuatro preguntas. Habitualmente les asignamos medio punto a cada una de ellas. ¿Sí? Y luego tres o cuatro preguntas más de desarrollo que por lo general se refieren a un caso supuesto en particular en donde existe la posibilidad de aplicar una o varias figuras del Código Penal. Ahí lo que nos interesa no es tanto coincidir con la resolución de ustedes, sino la argumentación jurídica que se utiliza para llegar a ese resultado. Por supuesto que sí, la argumentación jurídica tiene que ir acompañada, lógicamente, de un resultado coherente. Si nosotros ponemos un ejemplo de una persona que le entrega dos cheques que no tienen fondo a otro y ustedes me dicen eso es un homicidio, bueno, por más argumentación jurídica que tenga, no creo que se pueda tomar como válido, ¿no? Estamos hablando de situaciones en las que pueden existir dudas o controversias acerca de si aplicar una figura o aplicar otra. Y habitualmente pedimos que ustedes expliquen las razones por las que se aplica una y expliquen las razones por las que se descartan las otras o la otra. Tengan presente que en alguno de estos supuestos casos o ejemplos vamos a trabajar con dos o tres o cuatro intervinientes. En alguno de los supuestos puede presentarse. Con lo cual va a ser muy importante tener en claro los conceptos de autoría y participación. Aquellos agravantes en donde el legislador haya utilizado el agravante por la concurrencia de participantes también. ¿Qué situación? Algunos de los hechos pueden llegar a quedar en tentativa, con lo cual también hay que tener presente eso, al igual que los casos de concurso aparente o concurso ideal o concurso real, según lo supone. Traten de ser lo más explicativos posible, ¿no? Por lo general, el multiple choice les lleva, lo hemos cronometizado, y nos da 3-4 minutos. El multiple choice. Son cuatro preguntas. Si están bien, ya ahí tienen dos puntos, tienen la mitad del parcial aprobado. Y el resto va a depender, si hacemos tres o cuatro ejemplos, distribuimos el resto del puntaje con relación a la cantidad de preguntas que sean. En ese sentido, lo que les decía es que traten de ser lo más explicativo posible. Por lo general, estamos calculando un tiempo entre 40 y 45 minutos que lo pueden hacer tranquilamente. Ustedes van a trabajar con los libros de texto en su casa, con Google al lado, con el teléfono abierto, sin ningún tipo de restricción ni nada por el estilo, pero sí en un horario determinado. A veces lo extendemos 50, 55 minutos, que es un tiempo prudencial, según el caso, como para cubrir todo lo que hace al aspecto del parcial, ¿no? Acá me están preguntando si en el blog yo puedo incluir los puntos que entran en el parcial. Tengo entendido que la doctora Castro lo publicó en la página virtual. ¿No los publicó la doctora Castro? ¿En la página virtual? Sí, ¿no? Lo publicó y nos han ido diciendo qué temas en específico entran de otras unidades que nos dijeron que no entran. Así que está. Claro. Bien, fíjense en la página. Las dos comisiones, no, creo que son en el horario de cursada. Por lo general hacemos uno a las 17, el otro a las 18, 17, 18, 15, una cosa así. Porque los tenemos divididos en la página virtual, entonces ahí entra cada uno en su comisión. Bien. De lo que es delitos contra la seguridad común, ya le digo, no va esto, pero sí va la relación entre el 186 quinto y el 80 quinto.
hice toda esta introducción para que pudiera comprenderse bien cuál es la diferencia, ¿sí? Volvemos, si no tienen ninguna pregunta, volvemos a los delitos contra la vida. Perdón, sí. Una aclaración. No entendí lo de los delitos preterintencionales. ¿Usted podría explicarme un poquitito? No lo leí tampoco, por eso seguramente no lo entendí. Muy sintéticamente, porque esto en realidad es algo que pertenece a Penal 1. La forma, la estructura de los tipos penales. Tenemos tipos penales dolosos, tipos penales culposos, tipos activos dolosos y tipos activos culposos, así como los homicidios respectivamente. A veces el legislador utiliza una técnica en donde conjuga dos hechos que en sí mismos son delictivos, y se los llama preterintencionales, porque van más allá de la intención, a eso iba a ir un poco ahora en el homicidio preterintencional, que es un verdadero ejemplo de caso de delito preterintencional, en donde se construye una figura con un dolo de inicio y culpa en el resultado. Dolo de inicio, culpa en el remate, le decían los clásicos. Sin embargo, el resultado va más allá de la conducta querida y emprendida por el autor. Aprovecho y vamos al homicidio preterintencional, así se entiende mejor. Pero en cualquier libro de Penal 1 ustedes lo pueden encontrar. Y supone que esto deberían saberlo de Penal 1, ¿no? La clasificación del delito, pero igual se los dije, como sé que no siempre se alcanza a ver todo, repásenlo porque es importantísimo para saber Penal 2, es necesario tener los conceptos básicos de Penal 2, ¿no? Entre ellos, clasificación del delito, las estructuras de los tipos penales, en fin, todo lo que atañe a la parte general en términos concretos. No en abstracciones, ni en teoría, ni modernas teorías, sino simplemente qué dice nuestro Código Penal y qué vemos de nuestro Código Penal con relación a las herramientas que nos da Penal. Voy a aprovechar, la hora se va a informar oportunamente, ¿eh? Seguramente la 17, 17.15 y el otro 18, 18.15. No se preocupen por eso. Ustedes saben más o menos que esa es la hora del parcial. Aprovecho así, respondo muy sintéticamente con la estructura de un delito preterintencional, yendo al artículo 81, 1A. Llamado homicidio preterintencional. Acá se ve claramente, pues esto es un claro ejemplo de homicidio, de delito preterintencional. Dice así, se los leo para aquellos que no tienen el código a mano. 81.1. Se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años. Saben que la reclusión ya no se utiliza más. Al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias se hicieran excusables. B. Al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debiera razonablemente ocasionar la muerte. Este es el ejemplo del homicidio, el caso del homicidio preterintencional. En realidad, se lo llama así, no es una figura atenuada ni calificada del homicidio, porque no es ni un homicidio, ni es tampoco una lesión seguida de muerte, como lo llamaban los alemanes, ¿no? Es un supuesto de tipo preterintencional, en donde hay una conjunción entre una lesión, es un daño en el cuerpo o en la salud, que es el propósito del autor, y un resultado que va más allá de la intención del sujeto activo, que es la muerte. Vale decir que este homicidio preterintencional presenta los caracteres de un tipo preterintencional. Preter significa precisamente eso, ¿no? Preter es ir más allá. Preter, griego, más allá. Intencional, lógicamente, más allá de la intención. Quiere decir que es un supuesto en donde se produce un resultado más allá de la intención que tuvo el autor al inicio. ¿Eh?
¿Se entiende? Eso es un delito pretendido. En donde hay un dolo de actuar, el dolo del autor en este tipo penal, ¿cuál es? Causar, fíjense que habla del propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud. Para decir que hay un dolo de lesión. Hay una primera parte que está dada por el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona. Es decir, un dolo de lesión. Y sin embargo, produce un resultado muerte que no estaba en su intención. Que es atribuido a título de culpa. Entonces es un supuesto en donde se contempla un dolo de lesión más una culpa en el resultado muerte. Es una mezcla de dolo y culpa a la vez. ¿Eh? Si bien hay tipos dolosos puramente, tipos culposos puramente, acá hay un tipo que mezcla dolo y culpa. El dolo al inicio y la culpa al final. ¿Se entendió? Y se llama así preterintencional porque el resultado fue más allá de lo que el autor quería. Acá el autor no quiere matar, es más, esta figura descarta el dolo de homicidio. Lo que debe descartarse, de acuerdo a las circunstancias del caso, es el dolo de homicidio, incluso el dolo eventual. Si el autor se hubiera representado esa posibilidad y hubiera consentido ese resultado, asentido la producción de ese resultado, iríamos a parar a la figura del 79. ¿Eh? Para que se pueda aplicar este delito debe descartarse cualquier hipótesis de homicidio doloso. Y uno de los recursos que utiliza el código en nuestro artículo es el medio empleado. Por eso aclara cuando el medio empleado razonablemente no hubiera ocasionado ese resultado. Yo no puedo decir, mire, simplemente le quise propinar una golpiza y le pegué con un hacha en la cabeza. No lo quería matar. Pero cuidado, el medio que estoy empleando, lógicamente, razonablemente puede provocar ese resultado. Lo mismo podría decirlo con un arma de fuego. ¿Eh? En consecuencia, el medio es una de las tantas pautas a analizar a los fines de descartar la posibilidad de un homicidio doloso. Ahora, cuando hablamos de la razonabilidad del medio, no estamos hablando de las cualidades intrínsecas del medio en sí mismo, como por ejemplo, que decía yo, el arma de fuego. ¿Eh? Es decir, no, le quería causar una herida, pero utilicé una bazuca o un cañón. Lógicamente me iba a matar. Sino también comprende aquellos casos que tienen que ver con el empleo de ese medio instrumental que se hace. Por ejemplo, en los casos que se dan en doctrina, cualquier autor así lo destaca, que un bastón, un palo de escoba por sí mismo, no es un medio que razonablemente puede ocasionar la muerte de alguien. O un cinto, la hebilla de un cinto. Pero aplicado fuertemente, de forma repetitiva, sobre el cuerpo, la cabeza de alguien, lógicamente puede provocar un muerte. O sea, lo de la razonabilidad del medio empleado tiene que ver con el medio instrumental en sí, la naturaleza, si trata de un arma, si trata de un arma impropia, y también del empleo que se hace, del uso que se hace de ese medio instrumental. La forma en que se hace, quién lo hace, como otra pauta distintiva, es decir, la calidad del sujeto activo y la calidad del sujeto pasivo. Una trompada, un golpe de puño, de por sí no es un medio que razonablemente causa la muerte de nadie. Pero si me pega una trompada a Mike Tyson, lógicamente las condiciones cambian, ¿cierto? Y si la trompada que pega a Mike Tyson es a un menor de edad o a alguien que tiene cierta fragilidad o debilidad estructural física, lógicamente no podemos decir que es un medio que razonablemente no puede llegar a causar la muerte de alguien. ¿Eh? Esto quiere decir que todas estas pautas van a ser tenidas en cuenta. Las circunstancias de hecho,
la calidad de la víctima, la calidad del sujeto activo, las circunstancias modales, el contexto circunstancial específicamente, si la víctima se encontraba caída y los golpes propinados con bastones o palos de escoba fueron realizados por un grupo de personas y muchos de ellos golpeando la cabeza, ahí lógicamente debemos descartar la razonabilidad del medio empleado. En esos casos es probablemente que se ocasionara la muerte y el hecho va a pasar a un homicidio doloso. Por lo tanto, pasándolo en limpio, lo que quiere decir este artículo es que lo que hay es un dolo en la lesión. El autor debe limitar su dolo al hecho de lesionar. Está restringido a la lesión, a causar un daño en el cuerpo de los otros. Y debe negativamente eliminar el dolo de muerte. Si hay dolo de muerte, el hecho va a parar al artículo 79, 80, según el caso, pero no hay. Estos supuestos se dan cuando la intención del autor es solamente ocasionarle un daño a la víctima. Y sin embargo, de acuerdo al medio que empleé, se produce un resultado, pero atribuido a título de culpa. Acá hay dos cosas difíciles de distinguir. Y nuevamente entramos en el aspecto subjetivo, que tiene que ver con la previsibilidad del resultado y el medio del resultado. No estamos diciendo y debemos descartar cualquier resultado muerte. ¿Por qué? Porque puede producirse por una circunstancia fortuita. Normalmente el ejemplo que se da de homicidio preterintencional es un golpe de puño entre dos personas de similares condiciones físicas, alguien que cae, golpea la cabeza con el cordón de la bebida de mano, ¿no? Y no lo quiso matar. Pero bueno, el medio que empleó tampoco razonablemente provocaba la muerte, pues se trataba de dos personas de similares condiciones. Pero bueno, si yo empujo a alguien, por la calle, es una persona que tiene, sin saberlo, cierta discapacidad, y a consecuencia del susto que le provocó, muere de un paro cardíaco por la situación de estrés. Es una situación que excede mi previsibilidad. Por eso el punto decisivo es la previsibilidad. Lo que quiero decir con esto es que descartamos cualquier tipo de responsabilidad objetiva. No estamos hablando del hecho o caso fortuito. Esos no quedan comprendidos. Sino solo aquellos supuestos en que la muerte puede serle atribuida a título de culpa, con o sin representación, al autor, porque hubo algo que fue más allá de su intención y su voluntad, que era simplemente lesión. Bien, le doy pautas generales, igual esto está desarrollado en cualquier libro de texto y en la página del cuerpo. Acá me preguntan, a mí me confunde por qué en algunos casos un ejercicio se admite en la tentativa y otro no. No sé si están hablando de la tentativa de este delito. Bueno, cualquier cosa me lo aclaro. Sigo mientras tanto. Este supuesto, como les decía, junto con el homicidio en estado de emoción violenta, prevé una pena inferior a la de los homicidios que estamos analizando. Completamente inferior. Una pena muy baja. Lo mismo sucede con el homicidio en estado de emoción violenta. Algunas cosas hemos subido ya a la página virtual, pero me gustaría aclarar ciertos aspectos. Esto de homicidio en estado de emoción violenta, en realidad aparece en la legislación tomada del artículo 105 del proyecto del Código Suizo de 1916. Fíjense desde qué época estamos hablando en cuanto a la redacción actual. Y fue para limitar, como dice Soler, algunos escandalosos fallos emitidos por jurados
en general populares, que eximían de pena, como consagrando una excusa absolutoria a aquel que había obrado por un impulso, incluso hasta de carácter emotivo. Cosa que contenía no tanto Tejedor, pero sí el proyecto de 1891 y el de 1906, que llegaron a eximir de pena algunos supuestos que casuísticamente estaban expuestos como casos de homicidio pasional, que se vinculaban con el ímpetu de ira y el justo dolor. Ustedes por ahí lo van a ver en el programa, no sé si está en el programa de estudio. Esto está relacionado, el ímpetu de ira, con la provocación, ¿no? Es decir, alguien que mataba cuando había sido provocado previamente por otro, el ímpetu de ira, es decir, esa reacción impulsiva, y el justo dolor, que tenía que ver más bien con cuestiones vinculadas con infidelidades o el adulterio. En total, que algunos códigos y algunos de nuestros proyectos legislativos consagraban expresamente y en forma detallada estas causales, algunos atenuando la pena y otros eximiendo de pena al marido que mostraba a su mujer, al franco adulterio, al padre, a los hermanos mayores de las hijas menores de 15 años, también en determinada situación, cuando cometían contra ambos incluso. Hasta que en el anteproyecto suizo, como les decía, de 1906, uno de los miembros informantes de la comisión redactora, que fue von Thormann, fue el que por primera vez habla de homicidio en estado de moción violenta. Quizá alguna vez también se lo quiso vincular con los motivos éticos, una teoría que desarrolló Ramos en nuestro país, pero que los limitaba, en cierto modo, y exclusivamente a eso. Acá, en realidad, lo que una larga doctrina y jurisprudencia de nuestro país, en algunos casos, también tenemos que ser justos en esto, marcar que no siempre se ha seguido el mismo lineamiento, la doctrina y la jurisprudencia en general elaboró una larga doctrina acerca de todo esto, partiendo de un punto, que es clarísimo a mi modo de ver, que acá no se justifica el homicidio. Lo que se debe justificar o excusar es la emoción, el derecho emocional. Lo que hay que analizar, y en esto hacen un capítulo los autores, son las circunstancias particulares de cada caso, ¿no? Pero siempre teniendo presente esto, que el derecho no da una garantía para matar. No da impunidad para mí. Lo excusable, como dice el texto, no es el homicidio, sino la emoción. Lo que hay que analizar es si el sujeto que actúa de esta manera lo fue por una circunstancia. Es decir, aquella explicable, entendible, que cualquiera de nosotros hubiera reaccionado de la misma manera o del mismo modo, provocándonos una emoción, es decir, un sentimiento interno, de carácter turbatorio. No cualquier emoción va a estar comprendida en esta descripción, sino aquella que es violenta, se califica como violenta, es decir, una perturbación fuerte del ánimo, que nos mengua, que nos reduce la capacidad reflexiva y nos disminuye los frenos inhibitorios, todos aquellos que tenemos para no reaccionar intuitivamente. Estos son los frenos inhibitorios, los que nos hace contar hasta tres antes de actuar de un modo. Con lo cual ya vamos perfilando cuáles son los elementos que deben existir en la emoción de uno. En primer lugar, un sujeto emocionado, fuertemente emocionado. Esto es que ya se ha visto movido su ánimo de una manera fuerte, no liviana, sino fuerte, es decir, una profunda afectación de esos sentimientos internos que lo conmueven, sin llegar a un estado de inconsciencia o de inimputabilidad,
porque si no estaríamos hablando de una causal del artículo 34, inciso primero. O sea que acá el sujeto sabe lo que hace. Lo que pasa es que lo hizo reaccionando impulsivamente frente a un estímulo externo al cual él debe haber sido completamente ajeno. Esto es importante también. Vale decir que acá estamos viendo que tiene que haber un estímulo externo, es decir, una causal objetiva externa, que vamos a ver en qué circunstancias, a la cual él es ajeno. No podría alegar el estado de emoción violenta si alguien previamente provocó a quien le genera la reacción, ¿cierto? Para así emocionarse. Vale decir que tiene que estar desprovisto de cualquier subjetividad en ese sentido y ser completamente ajeno a la causal que es la que le provoca este grado de emoción. En este sentido, también hay que verla del otro modo. Aun cuando la situación objetiva haya, o sea, justificante de una emoción, es decir, que cualquiera de nosotros hubiera reaccionado intempestivamente, siempre se pone el ejemplo de encontrar a su consorte haciendo la cama con su mejor amigo, ¿no? Aun cuando se dé esa situación objetiva, puede que el sujeto no se haya violentado emotivamente y lo mata igual. Es decir, no se da la emoción. Se da la situación objetiva, pero no la emoción violenta. Ahí hay un claro ejemplo de homicidio, agravado en este caso por el 85 primero. Con lo cual, estos factores deben estar presentes en forma conjunta. Tanto la situación objetiva, merecedora, justificativa de la emoción, como el aspecto subjetivo del autor. Es decir, que actúe violentamente emocional. Esa situación objetiva externa tiene que ser de entidad, tiene que ser grave, a punto tal que cualquiera de nosotros, utilizado con un parámetro común, hubiera reaccionado posiblemente de la misma manera. Con lo cual descartamos los motivos fútiles, las pequeñas diferencias en una discusión acalorada, eso jamás podría justificar el derecho a emocionar. Una discusión de tránsito. Aún cuando el sujeto, el autor, se compruebe, luego por pericia, que actuó emocionado violentamente, la situación objetiva no le daba derecho a emocionarse de esa manera. Esto es lo que debe ser juzgado por el juez en cada caso. Si la situación objetiva le daba derecho, lo hacía excusable el derecho a emocionarse, nunca el derecho a matar. ¿Cómo se comprueba todo esto? Varias pautas también que da la doctrina en general. En primer lugar, la temporalidad de la reacción. Fíjense que acá hay una reacción súbita. La subitaneidad de la reacción, por lo general, es inmediata al acontecimiento externo. Entro a mi casa, abro la puerta, veo a mi mujer con mi mejor amigo. Reacciono inmediatamente. No es que me voy unos días a lo de mi mamá, pienso, voy a agregarle luego veneno para que se muera por lo que me hizo. Al contrario, una reflexión fina y detallada de cómo matar en esa situación por lo general es incompatible con la emoción violenta, ¿sí? Ahí hay una situación objetiva que da derecho a emocionarse, pero yo luego actúo fría y calculadamente, lo que descarta la emoción. Por lo general es una pauta, ¿eh? Es una pauta que tiene que seguir el juez o el intérprete del derecho. Por lo general la reacción es inmediata, es instantánea, es súbita. Reacciono frente a esa situación externa. Por el otro lado, también es tenido en cuenta no solo el aspecto psicológico, lógicamente que esto se va a acreditar con las pericias psicológicas respectivas, sino también que el aspecto de la memoria juega un papel fundamental. No es que el autor, el sujeto activo, pierda la memoria y no sepa qué hizo. Vuelvo a repetir esto, ¿eh? Es importante que no estamos en presencia de una situación de inimputabilidad.
ni de inculpabilidad, para nada. Acá el sujeto sabe lo que hace. Pero habitualmente es compatible con una memoria fraccionada. No con una total amnesia de lo que sucedió, sino que se presentan como recuerdos, islotes mnésicos, fragmentados, que dan una idea de lo que aconteció como si fueran pequeñas partes de un rompecabezas, ¿no? Que no está completamente solucionado o integrado. Y por el otro lado, las cualidades del autor, porque acá no estamos premiando, como dice Soler también, al intemperante, o aquel que se coloca en esta situación, o a alguien pasional, aun cuando el suceso pueda ser la gota que rebalsa. Lo importante es analizar si ese hecho, medido a la luz de los parámetros culturales, sociales e históricos de una sociedad determinada, daban derecho a reaccionar de este modo. No vamos a justificar ni eximir al homicidio, sino a quien mata, influido por esta turbación de ánimo, se le va a aplicar una pena disminuida. ¿Por qué? Porque hay un grado de semi-inconsciente. El autor tenía derecho a emocionarse, tal vez por cualquiera no hubiéramos reaccionado a la misma manera, a nivel emotivo. Pero no por eso todos vamos a matar. Esto es lo que hace que esta figura que tanta problemática presenta desde un punto de vista de la prueba, ¿no? Tiene que ver con lo que decía hoy al inicio de la clase, que ustedes mencionaron, que son las circunstancias de hecho y las circunstancias del caso. En cada supuesto, el juzgador o el intérprete debe analizar a la hora de resolver una situación. Fíjense que estamos también hablando de algo que se produce súbitamente, ¿no? Es la característica de la emoción violenta. Incluso hasta tiene una explicación neurológica que no viene al caso acá, tampoco contribuye demasiado, porque hace más bien a las ciencias auxiliares del derecho a los fines probatorios. Pero no hay que confundirlas con las circunstancias extraordinarias de atenuación. Pensé que las circunstancias extraordinarias de atenuación para el 80, inciso primero, ¿se acuerdan, no? El artículo 80 in fine, tiene que ver más bien con algo que va sucediendo a lo largo del tiempo, a las relaciones que se producen, a los malos tratos, a las humillaciones, a los destratos y despropósitos ocurridos en el seno de una relación familiar, vincular entre ambas personas, entre sujeto activo y sujeto pasivo, que van minando el espíritu del autor hasta que reacciona de tal manera y mata a aquel que lo había maltratado. En ese caso, la pena no va a ser perpetua, sino de 8 años. En este supuesto, no estamos hablando de eso, sino de todo lo contrario, de alguien que reacciona impulsivamente, casi bestialmente, de una manera desorganizada porque no se puso a pensar un segundo en cómo debía ser, aun cuando las circunstancias justificaran que él se hubiera emocionado a punto tal de perder un poco los frenos inhibitorios que lo llevaron a adoptar ese tipo de acto. Pero fíjense el artículo siguiente, qué es lo que sucede. El artículo siguiente, el artículo 82, dice: cuando en el caso del inciso 1, del artículo 80, concurriese alguna de las circunstancias del inciso primero del artículo anterior, la pena será de 10 a 25 años. Vale decir que, nos está diciendo, que cuando en el caso del parricidio, el mismo supuesto que estaba poniendo para las circunstancias extraordinarias de atenuación, se mata a alguien, pero por, vamos a poner, en estado de emoción violenta, mato a mi padre o a mi madre, la pena no es perpetua, sino de 10 a 25. Sin embargo, es superior a las circunstancias extraordinarias de atenuación. ¿Me van siguiendo? ¿Se van dando cuenta?
Bueno, esto fue, creo que lo dije la otra vez, de serios cuestionamientos constitucionales, ¿no? Por la gravedad de la pena, la desproporcionalidad de la pena. Punto tal que algunos tribunales así lo hubieron decretado. En el proyecto de 1960 de Soler, en la ley 21.338, fue el Código Penal a partir de 1976 hasta el 84, esta disposición del artículo 82 tenía una pena notablemente inferior, de 2 a 8 años de prisión, lo que es compatible con este principio de proporcionalidad y de culpabilidad a nivel constitucional. Pero bueno, hoy está así y ha motivado que algunos tribunales declararan la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque lógicamente no puede tener mayor pena quien mata a través de un impulso excusable por las circunstancias, que quien lo hace por circunstancias extraordinarias de la prisión. Ustedes me podrán decir, bueno, es facultativo para el juez las circunstancias extraordinarias de la prisión. Pero aún así, ni siquiera se le da esa posibilidad al juzgador, sino que se establece una pena fija, cuyo monto es superior a la de un homicidio. Es verdad, es inferior al homicidio calificado por la condición del sujeto activo y el sujeto pasivo, pero me parece, yo coincido con él, con aquella tesitura que considera excesiva la penalidad de 10 a 25 y que en una reforma posterior seguramente será discutida. Pero bueno, está contemplada la posibilidad, entonces, en el artículo 82, que alguien mate a un pariente en estado de emoción violenta. Esto es lo que dice el artículo 82 del Código. Y en el caso que concurra otro agravante con este atenuante, ¿qué sucede? ¿El agravante de? Por ejemplo, el femicidio. Sí, bueno, ya ahí se aplica la figura del artículo 80. Y no está previsto para los casos de femicidio. Claro, ahí se aplica perfecto. Únicamente para el caso de parricidio. Perfecto. No hay un femicidio en estado de moción violenta. Yo tenía una pregunta relacionada a eso también. Sí. ¿Qué pasa cuando de un mismo tipo concurren dos agravantes con diferente pena? Por ejemplo, en un robo con lesiones que a su vez se hace con un arma impropia y hay diferentes penas. Sí. ¿Cuál se aplica? Esto tiene que ver con el concurso delictivo también. Sí, pero yo le pregunto porque no vimos concurso entre agravantes, por eso digo. Bueno, no, pero es en general, se aplican los principios de la parte general. No es que el código, por eso se crean estos delitos muchas veces complejos, mixtos o preterintencionales, ¿no? A veces para superar, normalmente nacen para superar aquellos inconvenientes que podrían generar la aplicación de dos delitos en forma conjunta. Es como si te hicieran una reducción penal. Es cierto, fíjate que el homicidio preterintencional, desde el punto de vista de la prisión, tiene una pena más baja que el homicidio culposo. ¿No? En esto, no sé si lo puse, bueno, por las dudas en la página virtual, no se los comento. Hay un plenario muy conocido, Capital Federal, que tiene que ver con esta situación, ¿no? Con el homicidio preterintencional. Se trataba de un sujeto, un polaco, que arreglaba aparatos eléctricos, que llevaba, lógicamente, a veces algunas herramientas, ya por los años 1940 en Capital Federal. Una vez cuando estaba cerrando su negocio, tenía el saco en la mano, sobre el hombro, dentro del cual tenía guardado un destornillador en uno de sus bolsos. Un chico se le acerca a pedirle una limosna y lo comienza a tironear del pantalón. Este sujeto, con los fines de espantarlo, golpea varias veces con su saco
al chico con tan mala suerte que, sin recordar que tenía el destornillador dentro de su bolsillo, ese destornillador entra por la zona intercostal, debajo de las costillas, provocándole la muerte, la penetración en uno de los órganos y la muerte. Entonces se discutió si era un homicidio preterintencional o si era un homicidio culposo. Tuvo que llegar a un plenario, es decir, no se ponían de acuerdo los jueces de qué delito estábamos hablando, ¿no? Creo que está subido en la página, es muy interesante el análisis de cada uno de esos supuestos, ¿no? ¿Cómo diferenciar un homicidio culposo de un homicidio preterintencional? Y un poco tiene que ver, vuelvo a la pregunta, porque si no, no estamos recontra excediendo de tiempo, tiene que ver con esto, con la aplicación de los principios de la parte general según las circunstancias del caso, ¿no? Siempre, siempre vamos a recurrir a los principios de la parte general. Por eso desde el primer día le dije que era importantísimo tenerlos en cuenta. En línea general, cuando se trata de uno más agravante, se dice que es doblemente agravado, no influye en la pena. No influye en la penalidad, aun cuando incluso hasta las agravaciones puedan resultar redundantes. Muchos de los fallos que he visto últimamente, creo que no se esfuerzan tampoco en distinguir, porque si hay circunstancias agravantes, quiere decir que tiene que haber circunstancias distintas. Si son distintas, eventualmente pueden ocurrir, porque no, pueden ocurrir, pero normalmente unas deberían desplazar a las otras. Lo que debería aplicarse sería una que nuclee al resto. Esta es mi particular visión del derecho penal. Pero a veces, y se utiliza mucho en tribunales en general, en la jurisprudencia, a los fines de no entrar en demasiado detalle académico, se recurre al uso de la doble o la triple agravación. Es decir, si se trata de un pariente a quien se mató con veneno, estoy poniendo los casos del artículo 80, por ejemplo, ¿eh? Porque tienen toda la misma penalidad. En realidad yo creo que uno debería ir desplazando la otra, aun cuando coincido que pueden darse, en el caso, dobles o triples agravaciones. Pero bueno, es aplicación de los principios generales a la parte especial. No tiene demasiada ciencia. No sé si vos me querías preguntar en particular respecto del... El robo y las lesiones siempre fue motivo de preocupación, lo mismo que en el caso de la violación y las lesiones, más que nada las lesiones leves, ¿no? En donde pueden entrar a jugar los principios del concurso aparente. Algunos autores lo dan como implícitas en la fuerza que se tiene que utilizar en la violación o en el despliegue de energía que comprende las lesiones leves, de las cuales participo. Y otros no, porque se hablan de un concurso delictivo, de esa forma delictiva. Siempre fue en materia de discusión. Y en el robo, no sé si me querías preguntarle algo en particular, pero el robo puede llegar a pasar lo mismo. No, el robo era eso, por ejemplo, quedaría doblemente agravado, porque serían robo con lesiones y robo con arma impropia, digamos, ahí, que serían dos penas diferentes. Sí, correcto. Bueno, sí. Vos te vas a fijar en la jurisprudencia y cuando se dé un supuesto de eso te va a decir doblemente agravado. Y vamos a aplicar la pena más alta, ¿no? Yo creo que debería resolverse de otra manera, pero bueno, es un tema mío, personal. Lo mismo pasa en el robo cuando hay violencia en las personas, ¿no? ¿Hasta qué punto las lesiones están comprendidas dentro de la violencia del robo? Son parte de la discusión, pero se resuelve de acuerdo al criterio que tenga de la parte general, de cómo funcionan los tipos delictivos en concurso, de cómo pueden existir concursos aparentes, que son importantísimos, precisamente en estos casos, donde hay subsidiariedad, consunción, alternatividad, etcétera, de otras formas, las que vos quisieras, de relacionar los tipos penales uno con otro. Aunque advierto y creo que la jurisprudencia a veces va por el camino más fácil, cosa que no me parece mal, porque hasta el nuevo Código de Procedimiento Federal establece, todavía no está en práctica, es vigente, pero no está en práctica, establece que las resoluciones judiciales
deben limitarse a resolver la controversia y no hacer un mero ejercicio académico dentro de una decisión judicial. ¿Eh? Es decir, que esas cosas deben charlarse aquí y no en los tribunales. Pero muchas veces los tribunales recurren a este remedio más sencillo y dicen doblemente agravado, aplicamos la pena mayor y así solucionaron. Después que en la facultad o en la especialización respectiva se ocupen de discutir estos temas con mayor amplitud, con mayor debate, ¿no? A la gente hay que resolver el conflicto en ese momento y se acabó. Nada de hacer disquisiciones académicas. Eso háganlo en la facultad. Así que no me parece mal, y seguramente vamos a ver varias resoluciones judiciales de ese tenor, donde se habla de una doble o triple agravación. Bien, creo que en líneas generales ya más o menos estamos. Sí, perdón, algunos están retirando, me pasé de la hora un poco. Si no queda ninguna duda en lo que respecta a esto, respecto al parcial. Me gustaría hacerle una pregunta relacionada con lo de emoción violenta. El 31, inciso A, del 82. Si la persona de emoción violenta mata a un, a otro, al amigo, tendría una mujer, ¿no? Porque la mujer es la primera vez de los 82, que es de los 10 a 25. Se me corta mucho, perdón. Es muy largo para hacerlo por el chat. Porque no tiene buen audio. Perdón, voy a tratar, a ver. No sé. Disculpe, no sé cómo se hace, perdón. Voy a resolver. Ahí la escucho un poco mejor. La pregunta es, en un estado de emoción violenta, sí, ¿puede darse que se mate a una persona que entra dentro del 81 en sitio A, correcto? Correcto. Simultáneamente con alguien que entra en el artículo 82, que es el cónyuge. Alguien que mata en estado de emoción violenta al cónyuge. Claro, pero simultáneamente, ¿no? Porque los encuentra al cónyuge y a quién más. Y al amigo, al mejor amigo que está con la cónyuge. Sí, mata a los dos. Mata a los dos. Entonces, para el amigo corresponde el 81 inciso A, ¿correcto? Sí. Y para la mujer el 82. Uh-huh. ¿Cómo se aplica ahí? ¿Qué criterio se utiliza para la pena? Para la pena, bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, pero ¿qué criterio se utilizaría? Porque es bajo estado de emoción violenta. Respecto de uno. De uno. Y el otro, el agravante. En un concurso delictivo, sí. En un concurso delictivo con el otro. Concurso ideal. Cual, yo creo que sería real, pero en cuyo caso se aplicaría la pena más alta, en sí. El caso que considere, perdón, en el caso de que sea real la sumatoria de sí. Exactamente. Y en el otro caso, la pena mayor. Bien. Gracias. De acuerdo al criterio que se utilice respecto de estos principios que habíamos hablado, ¿no? Yo creo que son un supuesto del concurso real donde se suman las penas, pues me parece que son dos hechos delictivos. Pero ahí entramos en una discusión de cuándo hay un supuesto de concurso real y cuándo un supuesto de concurso ideal es algo de la parte general, ¿no? Sí, sí. Pero se resuelve de esa manera. Si alguien cree que es un concurso real, se aplicará el artículo 55 más el 80, inciso primero, el 81A y el 82, y otros dirán que es un artículo 54, concurso ideal, esta misma figura en concurso ideal. Y graduará la pena de acuerdo a lo que dicen los artículos 54 y 55 del Código Penal. Bien. No es complicado. No, 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 no. Todo va a depender de cómo se interprete esa manera de relacionarse, ¿no? A mi modo de ver, si usted me lo pregunta a mí, no sé si me lo preguntó a título sí. particular, yo creo que es un caso de concurso real de delito, que son dos hechos independientes. Salvo que le haya tirado una bomba, que haya matado una granada, y
y mata a los dos a la vez. En cuyo caso, ahí podríamos hablar de un concurso ideal. Pero si se trata de dos actos escindibles, separables, me parece, en un ejemplo así en abstracto, ¿no?, que se trataría de un concurso real. Lo único en común sería que la emoción violenta fue única, no estuvo dos emociones violentas, ¿no? Sí, claro, a uno le corresponderá la penalidad por emoción violenta respecto del cónyuge y respecto del otro la emoción violenta por ser el amigo o un tercero. Pero al hablar de un concurso delictivo siempre va a estar presente la figura del 82, que hoy tiene una pena de 10 a 25 años. Gracias. Por nada. Profe, ¿mañana se cursa? La verdad no sé qué decirle porque no sé quién está mañana, pero ya me ocupo de avisarlo y ponerlo en la página. Perfecto, porque delitos contra el honor... Lo subieron todo, pero no lo vimos. Por eso consultaba que él... Sí, porque yo le tomé la clase a la doctora Castro. Quería terminar con esto antes de que se nos viniera el examen. Porque el lunes no tuvimos clase por el feriado. Y eso nos complicó un poquitito. Incluso también hoy hay huelga de docentes, creo. Con lo cual hubiese sido más complicado, pero... Yo me ocupo de eso ahora mismo, a ver si mañana es. Y le digo que a la doctora Castro que lo publica. Ahí me están diciendo que subió un audio. Y el horario de parcial va a ser ese, va a ser a las 17 horas y el otro 18:15. Quédense tranquilos, quedamos así, ya que veo que están muy preocupados. Por si son 10 minutos más, 10 minutos menos. 17 el primero, la comisión 1, 18:15 la comisión 2. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya liberamos, así liberamos el Zoom para la facultad. Que nos hemos excedido bastante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Nada, hasta luego. Gracias. Chao, chao.